Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Cero, sabe, a esta hora le tengo toda la información del día desde el mismo lugar en donde se genera. El caso de la contaminación a los ríos Vacanuchi y Sonora ha afectado a miles de habitantes de 7 municipios. Además, el gobernador del estado, Guillermo Padrés, expulsó a los delegados de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Agricultura y de la Procuraduría Ambiental. Ante esta situación, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que no se reunirá con el mandatario estatal, que el encuentro no se llevará a cabo hasta que no existan las condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo. Dijo que los señalamientos sin sustento que ha hecho el mandatario sonorense obligan a que dicha reunión se lleve a cabo en otro momento, algo que podría leerse como una ruptura entre el gobierno federal y la del estado de Sonora. La reunión se acordó el lunes cuando se me solicitó poder tener un encuentro y revisar algunos aspectos que le interesaban al gobernador. Pero estábamos en una circunstancia diferente. Hoy lo que vemos es un gobernador que no está estableciendo las bases de una buena comunicación, un gobernador que está haciendo señalamientos sin sustento alguno y que creo que este señalamiento nos hace que veamos más adelante esta reunión que se había acordado, que podamos encontrarnos en otro momento y que cada quien en sus atribuciones pueda cumplir con lo que le corresponde. El gobierno de la República está haciendo lo que le toca. Y por supuesto esperamos lo mismo del gobernador de Sonora y por supuesto que habremos de tener el encuentro, el acuerdo que sea necesario, pero en condiciones de respeto que le pedimos al gobernador de Sonora. Hay que tener cuidado también con las cosas que está haciendo el gobernador de Sonora, porque ir en contra del pacto federal con estas expulsiones podría ser motivo de juicio político, según lo establece la Constitución General de la República. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.